CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con usted media hora con información para el hombre de campo. Hoy desde las instalaciones de CEFAR, el concesionario del norte cordobés, para la maquinaria PLA. En este caso, para sembradoras y aplicadoras como las que tenemos a espaldas nuestro. Esta maquinaria va a estar a disposición, por supuesto, de todos los seguidores de esta empresa de origen santafesino en la nueva edición de Agroactive. En un ratito nada más, Martín Mirás de CEFAR nos va a comentar con qué se van a presentar en esta muestra en Monje, provincia de Santa Fe. Vamos a comenzar el programa con una interesante novedad que tiene que ver con ensayos en los cultivos de trigo en el norte cordobés. El Grupo Río Seco viene realizando diversas experiencias con ensayos, con distinto tipo de productos, distintos semilleros, para probar sobre todo calidad, el momento de la siembra y por supuesto en la cuestión del rendimiento. Vamos a ver qué nos decía el ingeniero agrónomo Pablo Solfanelli sobre este tema, ensayos que está realizando Grupo Río Seco al norte de San José de la Dormida. En cada paso que damos, nos transformamos. Vení a conocer en Agroactiva nuestro próximo paso hacia la agricultura. GEA, robustez que se siente. Bueno, Pablo, hablemos puntualmente de los ensayos, de qué manera vienen trabajando y cuáles son los que están realizando. Sí, dentro del grupo tenemos una línea de desarrollo de tecnología en los cultivos de trigo y garbanzo. Particularmente en el cultivo de trigo, seguimos con la línea de fecha de siembra, digamos, analizando cómo se comporta cada cultivar, o más, dos o tres cultivares a la variación de fecha de siembra. Y este año tenemos un ensayo un poco más grande, te diría, apuntando a lo que es calidad, viendo si podemos consolidar, digamos, el que con una determinada agua útil a la siembra y una cantidad de nitrógeno, si nosotros con ese stock de nitrógeno, la fertilización, podemos llegar a la calidad que nos hace falta para por lo menos para llegar a la cantidad de proteína necesaria. Así que esa sería una de las líneas, lo que es calidad, lo que es fecha de siembra, y tenemos algunas líneas que tienen que ver con fertilizaciones en post-emergencia, con algunos productos con nitrógeno en post-emergencia, y una línea de promotores de crecimiento con la Suspirilum, básicamente para ver, porque ahí estamos encontrando algunas respuestas positivas con el uso de estos productos con un costo bastante accesible. Así que son las cuatro líneas, y tenemos el clásico ensayo nuestro, que es el ensayo de variedades de trigo, apuntando a rendimiento, calidad y comportamiento sanitario. Bien, en este caso, ustedes están apostando fundamentalmente para ver de qué manera puede darse esa ecuación que tanto se viene debatiendo hoy por hoy en la República Argentina, que insisten muchos productores y empresas que están buscando que se haga un trigo de mayor calidad para tener mejor disposición al mercado interno y también en el exterior. Sí, lo que nosotros tenemos que tratar es de encontrar la forma de con 250 milímetros de agua, como tenemos este año, llegar a la calidad objetivo para un rendimiento de 30 quintales. Entonces, lo que estamos tratando de encontrar eso. Como nosotros, la posibilidad de refertilizar en macollas que es baja, tenemos que hacerlo todo en pre-siembra o dentro de la siembra, o junto con el acto de siembra. Entonces, estamos analizando de qué manera poder lograr eso y poder decir al productor o al empresario que la receta, no la receta, pero la estrategia que tenemos para cumplir ese parámetro es esta. Eso es lo que en esa línea estamos trabajando ahora. Bien, han trabajado con diversos productos, diversos semilleros. Sí, trabajamos con Semillero Klein, estamos trabajando con casi todo, con Buck, con Nidera, con Don Mario, me estoy olvidando seguramente de alguno, pero con las variedades promisorias que encontramos nosotros en los ensayos del año pasado, nosotros las estamos poniendo en el norte de Córdoba a ver cómo se comportan. Bien, recordanos en qué lugares han realizado la siembra experimental, en estos casos, para este tipo de testeo. Sí, tenemos dos posiciones, bien el norte, la zona de Río Seco. Ahí tenemos los ensayos de fertilización, tenemos los ensayos de calidad y de rendimiento por variedad, y más al sur, en la zona cerca de la Dormida, entre la Dormida y los Mistoles, ahí tenemos los ensayos de fertilización de dosis variables, no dosis variables, sino de distintas franjas con distintos niveles de nitrógeno. Así que la expectativa de ver qué resulta precisamente de estos ensayos. Sí, es tratar. Nosotros hace mucho que venimos haciendo ensayos, tuvimos un lapso como del 2007, 2000, la campaña 2007 fue la última campaña con mucha superficie de trigo, estamos en campaña 2016, la campaña 15 también hubo una importante superficie, y estas son dos campañas que se consolidan con buena cantidad de superficie, entonces justifica hacer un desarrollo tecnológico para este cultivo.
El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Recién llegado de China, uno de los integrantes del directorio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estamos hablando de Daniel Urcía. Nos cuenta aquí en Mundo Agro la experiencia y por sobre todas las cosas el mensaje para los productores ganaderos. Esto es un gran mercado que se está habilitando para todas las posibilidades y potencialidades que la ganadería argentina tiene de cara al futuro. Daniel Urcía, y en este diálogo una síntesis, un resumen de lo que ha sido precisamente esta cuestión. Tomar contacto con un mercado, uno de los más grandes del mundo, China, en donde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina estuvo precisamente hablando de las potencialidades de la ganadería argentina. Yo creo, en primer lugar, para mí fue la primera experiencia estando en una feria en la Cial Shanghai. También la primera vez en esa ciudad fue una sorpresa muy grande, porque me encontré con una ciudad de primer mundo, una ciudad totalmente moderna. Y en la visita concretamente a la feria, es una visita del nivel de las ferias europeas, de Cial París o de Anuga en Colonia, Alemania, con aproximadamente, creo que eran 13 los halls, los salones expositivos. Cada salón de estos expositivos yo creo que debe tener en cantidad de metros todo el complejo ferial de Córdoba, para tener una dimensión, o por lo menos más de 5.000 metros como tiene Forja acá en la ciudad de Córdoba. En estos salones nos encontramos con toda la oferta de los productos alimenticios de los países asiáticos, como también de los oferentes europeos, el resto de Asia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. De hecho, me traje la conclusión de que este evento, en el cual me comentaron que viene creciendo año tras año en expositores y visitantes, se va a constituir en el evento de negocios de la industria de la alimentación de toda Asia. Sí, ya ahí empezamos a tener una primera conclusión. El mercado de consumo de alimentos, lo que se viene viendo que empieza a estar en la zona asiática, de hecho, va a ser concretamente la zona asiática. Cuando uno piensa que cualquier alimento que empiece a consumirse en esta zona del mundo, donde son miles de millones de habitantes, indudablemente el volumen de producto que uno puede llegar a comercializar allí es absolutamente importante. Y cuando uno lo analiza desde el punto de vista de la carne bovina y lo compara con los otros productores de carne bovina a nivel mundial, dice, indudablemente Sudamérica tiene mucho para crecer, porque países como Nueva Zelanda, Australia o Estados Unidos, que son productores de punta de carne, ya de alguna manera están en sus techos de producción. Argentina, al igual que el resto de Sudamérica, tiene mucho por crecer. Nosotros, particularmente en el país, mejorando el índice de destete, que oscila entre 62 y 64%, llevarlo al 90%, con eso ya tendríamos mucho crecimiento. Si miramos que el promedio de faena nuestro está 20, 30 y hasta 50 kilos por debajo de países como Estados Unidos, también tenemos mucho para crecer, y siempre hablando con el mismo stock ganadero. Entonces hay muchas posibilidades allí para mejorar y que nuestra oferta continúe creciendo año a año, y obviamente el mercado donde colocarlo, gran parte va a estar en el sudeste asiático. Hoy China es el primer destino en volumen de la producción de carne argentina. Lo mismo está ocurriendo con Uruguay. La participación de uno y otro es distinto, porque mientras que para Argentina el mercado interno sigue siendo el motor del negocio de las carnes, para Uruguay el 70% de su producción es la exportación. Entonces ellos tienen que cuidar, y mucho más que nosotros, los países compradores y los compromisos. China está creciendo, y China crece en los dos aspectos. Crece
en la carne, digamos, de baja calidad, por denominarla de alguna manera, pero también crece en el mercado gourmet, el de hotelería y restaurante que se llama, donde nosotros allí podemos llegar a imponer nuestro bife, nuestro corte premium y por el cual nos conocen en el mundo. ¿Por qué? Porque en esta gran cantidad de habitantes que son los chinos, hay un importante sector de la población que es de muy alto poder adquisitivo. Y en 1.300 millones... También son muchos. Claro, ese sector son 100 millones. Yo hacía recién la comparación. En Argentina somos el país récord de consumo por habitante mundial, 60 kilos por habitante. Ahora bien, 60 kilos en 30 millones. Tal vez habría que hacer las cuentas, pero en una de esas es equiparable a 100 gramos por chino en 1.300 millones. Es decir, eso es para tener una idea de la magnitud que representa, y estamos hablando solamente de China, cuando a su vez anexamos a China, Vietnam, Tailandia y todos los países del sudeste asiático, cualquier poca modificación en incremento de consumo de carnes va a ser muy significativo en cuanto a volúmenes. ¿Qué nos ocurre hoy? Digamos, lo estamos viendo como que a futuro es muy interesante, estamos convencidos que va a pasar gran parte del negocio de carnes por allí, no por eso hay que desatender Europa, que ha sido el mercado de interés para Argentina, no por eso hay que dejar de lado el trabajo que estamos haciendo en Estados Unidos y en Canadá para volver a ingresar con nuestras carnes. Pero tenemos que trabajar puertas adentro, porque hoy la competitividad de las empresas nuestras ha perdido terreno si las comparamos con los vecinos nuestros, con Uruguay, con Brasil, con Paraguay. Hoy, producto de la recomposición del stock ganadero que tenemos, tenemos un animal más caro que el resto de los países, que está en el orden de los 60, 70 centavos de dólar. Hoy tenemos costos internos logísticos más caros que ellos. Tenemos una presión impositiva muy importante. Entonces, para ganar competitividad tenemos que trabajar en esos aspectos. Fundamentalmente creo que el principal a trabajar en lo inmediato es la presión impositiva, donde se puede dar una respuesta y rápida. ¿Para qué? Para que toda esta mayor producción que estamos teniendo, este ganadero que hoy volvió a tener interés por la ganadería, tenga resultados a lo largo del tiempo, porque este diferencial de 70 centavos de dólar no son para siempre, no más de 2 años, y va a tender a que tengamos un precio de la hacienda similar en la región. Tenemos que ganar competitividad para que el ganadero siga teniendo rentabilidad y para que la industria recupere rentabilidad. La demanda de proteína animal está garantizada en el mundo y yo no le pondría plazo. Salvo que haya un crack económico mundial, pero demanda de proteína de origen animal y fundamentalmente de carne vacuna, porque las producciones en el mundo de carne vacuna están tendiendo a disminuir de los principales países productores. Es decir, vuelvo sobre lo que dije antes, Argentina y Sudamérica tienen mucho para crecer en producción de carne aún con los mismos stocks. Entonces eso tiene garantizada que va a tener colocación de producto. Si uno analiza a largo plazo, yo diría que el precio de la carne vacuna a nivel mundial debería subir. Hoy, de alguna manera, está deprimido, como están deprimidos todos los commodities. Hemos visto en los últimos 2 o 3 años que ha habido una baja generalizada. La tendencia debiera ser que la carne vacuna debería volver a subir en los precios. Y eso podría hacer que toda la cadena recupere ese valor. Pero hay que estar preparado para aprovechar esos beneficios de un mercado mundial. Hay que llegar a ese momento. Vuelvo a insistir y hago la comparación de Uruguay. El motor del negocio de la carne de Argentina es el mercado interno. Así como hay mucho para crecer en la producción de kilos, hay mucho terreno todavía para armonizar el comercio internacional con el comercio interno. En Argentina hoy lo de integración, comercio exterior e interior, no se ha dado nunca. Y si no corregimos que todo el rodeo sea apto para exportar y que las plantas sean aptas para exportar,
no vamos a lograr integrar nunca ese negocio. Entonces, si nosotros mejoramos nuestra competitividad, vamos a lograr esa integración y nunca vamos a desabastecer el mercado interno. Además, tengamos en cuenta que el consumidor argentino está incorporando otros alimentos. Fundamentalmente, el cerdo ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Y además está incorporando otros hábitos, que toda la tendencia de la alimentación vegana, vegetariana y demás, va incidiendo sobre el consumo de las carnes. Entonces, vamos a tener una recomposición de la dieta de los argentinos. Y eso también, de alguna manera, nos va a generar algunos excedentes. Por eso que tenemos que pensar a futuro y tenemos que hacer pie en el comercio internacional y en la integración de ambos mercados. Los sábados 11 y 25 de junio llegan al predio de la Sociedad Rural de Jesús María las jornadas de capacitación equina, organizadas por nuestra institución y el Ministerio de Agricultura de la provincia. En ambas instancias se abordarán temáticas claves para el cuidado de equinos, incluyendo demostraciones de manejo a campo abierto. Entrada libre y sin cargo. Más info en www.srjm.org.ar. Cuando volvamos de la pausa, hablamos de la maquinaria PLA, hablamos de CEFAR y hablamos de la maquinaria que va a estar presentándose en la nueva edición de Agroactiva 2016 del 8 al 11 de junio en Monje, provincia de Santa Fe. La pausa y seguimos en Mundo Agro.